El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero como os he dicho, habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Bien, hermanos, este miércoles tercero de Pascua, la liturgia tiene una fuerza especial. Yo no sé si habéis escuchado lo que decía la primera lectura de la liturgia eucarística de este día, que es de los Hechos de los Apóstoles, pero narra este acontecimiento histórico que es la persecución feroz que se desata en la iglesia de Jerusalén después de que Esteban entrega la vida. Y es impresionante ver cómo los discípulos, dice que todos huyeron, todos se fueron, exceptuando los apóstoles. Y esto es interesante porque un poquito más atrás los apóstoles, frente a la cruz y la persecución, se disgregan, salen corriendo. ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurre ahora? La fuerza del resucitado. Jesucristo victorioso de la muerte, que es lo que estamos celebrando y el centro de la Pascua. Que Cristo ha vencido la muerte, que ya no hay más muerte, por eso los apóstoles pueden permanecer en Jerusalén jugándose la vida. Y yo digo, especialmente a los jóvenes, ¿no? Digo, hoy les da vergüenza pronunciarse por Cristo o vivir de acuerdo a su fe por miedo al rechazo de los demás. Pues esta liturgia hoy es para ti, ¿eh? Porque el Señor te quiere dar en la Iglesia este Espíritu Santo que te hace no vivir ya de los afectos de los demás, de lo que socialmente está bien visto, ¿eh? Moverte ahí como borrego según las masas y los medios de comunicación, sino que tengas tu criterio propio, ¿eh? ¿Y cuál es el criterio? El criterio de Jesucristo resucitado. Porque cuando tú verdaderamente has experimentado que no te mueres en la persecución, que no te mueres en todo lo que el demonio te presenta delante como muerte, cuando tú experimentas que con Cristo se puede todo, empiezas a ser libre y puedes dar un testimonio verdaderamente de Jesucristo, sin miedo a nada. Por eso muchas veces yo, cuando escuchaba a los jóvenes, no, es que tengo mucha persecución, hermanos, no sabemos lo que es la persecución. Persecución, los que están en Nigeria, que por ir a Pascua o a Pentecostés los queman vivos en la iglesia. Persecución, los machetazos en la cara que recibió el otro día un obispo de la iglesia ortodoxa en Australia, en Sydney. Eso es persecución. Nosotros que se ríen de ti, se burlan de ti, pues esas risas aparecerán el último día, ¿eh? Porque dice la Escritura, hay de aquel que se sienta en el banco de los burlones. Ahora estamos en un tiempo, yo viendo un poquito así en la televisión, en las redes sociales, este tiempo, ¿no? Parece como que está de moda ser ateo, que realmente ateo, A, el prefijo A quiere decir la negación, el no, y teo es Dios. Entonces, es negar la existencia de Dios. Yo estoy convencido de que gente atea existe muy, muy poca, porque cuando uno es ateo se vuelve loco, pierde sentido todo. Pueden existir agnósticos, que es reconocer que existe algo, llamarlo lo que quieras, un Dios, pero que yo, como no sé quién es ni lo puedo conocer, pues exista o no exista, da igual, yo vivo así, ¿no? Pero ahora está de moda decir uno que es ateo, negar a Dios y hacer proselitismo del negar a Dios, o sea, el tratar de convencer a los demás que se dejen ya de todo esto. Y hoy la sociedad se erige en una autonomía moral en la que solo cuenta mi subjetivismo, mi relativismo, tal y como yo veo el mundo, lo entiendo y lo pienso. Y claro, ¿cuál es el criterio hoy del mundo? El libertinaje del libre albedrío. Pero hermanos, es que en ese margen nos estamos jugando la vida eterna. Es que en ese margen te lo juegas todo. Por eso el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, ha sido separado para tener una mente distinta a todos los pueblos. Para poder mostrar la verdad. Por eso la Iglesia tiene una misión específica, y si nosotros nos mezclamos con el mundo, ¿cómo el mundo conocerá al Señor? Pues son jóvenes atentos,
Hace falta vocaciones sacerdotales, vocaciones para los monasterios, matrimonios, para la vida cristiana. Yo diría hoy, hay profesiones en las que hace falta cristianos, como por ejemplo la medicina, la ginecología, los que hacen cuidados paliativos, todas estas ramas de conocimiento. Hoy ya, como se vive en torno al dinero, la vida humana ya no cuenta, la dignidad personal. A mí me gustaba, ¿no?, esta declaración de la doctrina de la fe, dignitas infinita, que alude a la dignidad infinita de la persona, sea cual sea su situación, no importa si en lo sensible, en el aspecto de sentir dolor o placer, porque está en estado vegetativo, porque está como en un estado embrionario dentro de su madre, no quiere decir que esa vida merece ser más vivida o menos vivida. Es una vida humana igualmente, con la misma dignidad. Pues hermanos, estamos llamados a ser este faro, esta antorcha en medio de la sociedad. Y por eso, esta sangre que ha derramado Esteban tendrá una repercusión impresionante, porque gracias a esa sangre, Saulo se convertirá en Pablo. Porque esta ha sido la munición para que Cristo lo tumbe. Y le diga, ¿no te das cuenta que me estás persiguiendo a mí, que no es a estos hombres, que yo estoy en ellos, que donde está un cristiano está Cristo, que yo soy la iglesia, que la iglesia la he fundado yo? Y por eso Pablo tendrá esta conversión tumbativa y de ser el primer perseguidor se convertirá en el apóstol de los gentiles. Y por él mucha gente conocerá a Cristo. Por eso dice la Escritura que el que convierte a un pecador de su mal camino redime muchos pecados, porque la misión que el Señor quiere para nosotros es la de testificar. Porque hoy lo dice el Evangelio, precisamente. Yo no sé si a vosotros os hace entrar en descanso este Evangelio de hoy, pero es maravilloso este discurso, pan de vida, que tiene una profundidad teológica impresionante y que se presenta a Jesucristo como el alimento sustancial, como el alimento verdadero, el alimento que no perece, el alimento que sacia. ¿Tú sabes por qué estás hambriento, por qué estás sediento? Porque te estás buscando saciar de las cosas de este mundo. No le den más vueltas. Tu dinerito, los ceritos de tu cuenta del Banco Santander, que tus hijitos sean perfectos, que sean bilingües, que vayan a universidades no sé qué. ¿Cómo vive el mundo, no? A partir de los 37 me planteo la maternidad y si no puedo acudo a estas industrias, negocios de la vida, los que usan lo más sagrado que es la vida para negociar, a costa de lo que sea, de abortar un montón, de hacer una selección eugenésica de los embriones mejores y los que tienen problemas se quitan de en medio. Vivimos en una sociedad tan ególatra, tan egoísta. Y hoy el Señor te dice que yo soy el alimento que te abre los ojos y que te hace no buscar la vida donde no puedes encontrarla. Por eso hoy dice, me encanta cómo terminaba el Evangelio de hoy, que dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre. Hermano, que la voluntad de Dios, Dios no es un Dios monstruoso, que está viendo a ver si te pasas de la línea para mandarte un rayo y fulminarte, que te manda una enfermedad para castigarte, que te tienen la ancianidad así porque es malo, ¿no? Todo lo contrario. La voluntad de Dios es que te salves. El medio es lo de menos. Porque ¿qué es un cáncer en comparación de la eternidad? ¿Qué es la precariedad económica en comparación con la eternidad? Pero claro, el mundo que tiene el cielo cerrado esto no lo puede entender. Por eso es hoy las mujeres contra los hombres contra las mujeres. Si mi deseo es convertirme y mutilar mi cuerpo, lo hago. Si este hijo no me viene bien, lo descarto. Si el viejo no me viene bien, le aplico la muerte dulce, la eutanasia. Ese es el criterio, vivir las cosas de este mundo, porque el cielo no está abierto. Sin embargo, quien tiene el cielo abierto puede entrar en la cruz, y esa cruz lo lleva al cielo. Por eso, hermano, este evangelio muchas veces es malinterpretado, y sobre todo por la iglesia protestante, porque al final, como Dios, la voluntad de Dios es que todos nos salvemos, pues da igual lo que yo haga, porque Dios es bueno y me va a salvar. No, 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 eso es una herejía, además condenada hace tiempo por la iglesia. Tu libertad y tu voluntad cuentan. Aunque sea el 0,005% y todo lo demás lo haga Dios, perfecto, pero ese 0,005 lo tienes que poner. Por eso la salvación es personal. Necesitas decir sí a la salvación, sí a Cristo. Por eso el Señor hoy nos interpela fuertemente y dice, me habéis visto y no creéis. ¿Qué más necesitas? No seas necio, no seas terco, no seas tonto, que te está jugando la vida eterna, que está todo en juego. Pues hermanos, verdaderamente que este evangelio hoy nos abra el oído y nos mueva el corazón a poder abrir los ojos al cielo, a poder ver que la voluntad de Dios es que te salves, que Él ya lo ha hecho todo, ha puesto toda la carne en el asador, mejor dicho, toda la carne en la cruz.
Por eso me encantaba la segunda lectura de San Agustín de ayer, que hablaba de esto. ¿Por qué podemos nosotros amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Ha hecho toda una obra maravillosa para que te enamores de Él, para que puedas decir, ¿quién me ama así? ¿Quién da la vida por mí como la da Cristo? Por eso me gustaba también de esta lectura ayer, que se me quedó muy marcada, la subrayo ahora porque me parece, dice, la cuestión no es que amemos, ¿no? Porque muchas veces dice, es que este no ama. No, 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 todos amamos. La cosa es, ¿cuál es el objeto de tu amor? Porque a lo mejor el objeto de tu amor son los billetes de 500 euros. Ese puede ser tu amor. O el objeto de tu amor a lo mejor es que tu hijito sea el proyecto que tú tienes y te sacas todas tus frustraciones con él y lo llevas amargado por el camino de la amargura porque tu hijo tiene que ser el proyecto que tú has hecho de laboratorio de él. Y por eso vives infeliz, insatisfecho, porque esas cosas no pueden saciarte. Hermanos, que el objeto de nuestro amor sea Dios, porque es el único que no pasa, el único eterno y el único que le da un sentido profundo a la existencia, a la trascendencia. Porque si bien hay argumentos racionales que nos hacen ver la dignidad que el hombre tiene en medio de la creación, es la fe la que cumplimenta, ilumina y abre un horizonte maravilloso en la vida del hombre. Pues hermanos, que esta palabra se haga vida en nosotros y que podamos acogerla, que así sea.